levantaron contra Moisés, ¿viste? No, no, que oraron mal. Están en el lugar equivocado. Y dice, como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los consejos benditos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Yo no estoy diciendo eso, pero yo sí el líder. Así es sencillo. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Aleluya. Oye, mi hermano, ¿por qué se levanta? Porque a ti no fue que el Señor te puso. Como dijo mi hermana, aleluya, yo no les conozco a ustedes, pero yo te estoy diciendo que desde que ella me invitó, el Señor me dio la palabra. Quizás cada uno de ustedes coja para su iglesia, yo sé que aunque sea uno, Dios le va a hablar. Porque a mí me habló gloria al Cordero de Dios. Y muchas veces queremos trabajar y eso está fantástico. Mire, amén por el que quiere trabajar. Pero Pablo le dice a Timoteo, si tú quieres obispado, buena cosa desea. Pero hay una lista que tú tienes que hacer, aleluya. Hay un sometimiento, aleluya, que tenemos que hacer, iglesia. Y a veces queremos trabajar y hoy la iglesia, lamentablemente, está como está, mi hermano. Oye, no es porque Dios se ha equivocado. Y todavía hay rodillas que no se han tomado que bajar. Y hay personas que se guardan para el Señor. Pero lamentablemente, cuando yo llegué a este país, me encontré una iglesia que no era estable. Una iglesia que si no me gusta como tú predicas, me mudo. Una iglesia que si tú me llamas la atención, aleluya, me voy. No, mire, usted se va de la iglesia cuando aquí se predica de día. Cuando aquí se predica, aleluya, más dinero que de Dios. Cuando aquí se predica algo que no sea, aleluya, conforme a la palabra del Señor, usted coja su maleta y se va. Porque es por tu salvación, pero porque el pastor te llamó la atención. Mire, sométase. Sométase, aleluya. En el sometimiento, en obediencia, hay bendición. Su respuesta tiene que volver, gloria al Cordero de Dios. A saber que hay un líder no puesto por el hombre, puesto por Dios. La Biblia dice que la autoridad toda es puesta por Dios. Aleluya. Oye, mi hermano, es Dios el que hace florecer. Pero a veces preguntamos por qué pusieron ese líder. Porque es una lista, si no sabe cantar, la están poniendo a adorar. Porque lo que pasa, mi hermano, que quizás tú tienes una bonita voz, pero no tienes una bonita adoración. Y como Dios pasa los corazones, puso en el corazón del pastor o del líder, oye, hermanita, ven a cantar. Oye, pero si yo no tomo la rana, yo lo que hace es raca, raca, pero tu raca, raca, adora al Señor, rompe cadenas, cambia la atmósfera, aleluya. Porque el orgullo es más fuerte, aleluya. Oye, mi hermano, Dios busca un adorador que le adore en espíritu y en verdad. Oh, yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad. Yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que se pare en la brecha. Con Jesús en el pozo y deje tu canto.
cuando me saco la respuesta, mira. Gloria al Señor, porque cuando tú estás rodeado, aleluya. El otro día veíamos la conquista, creo que fue de Constantino. Y andaban, gloria al Señor, a la parte de afuera, esperando que ellos salieran. Y le tiraban con cañones y todo, y nada, no pasaba nada. Y mi esposo comenta, pero eso es muy fácil. Rodéalo. Porque cuando tú lo rodeas, de hecho, la palabra lo habla con los de Siria y Jerusalén. Gloria al Señor, cuando tú lo rodeas, mi hermano, Jerusalén no era Siria. Gloria al Señor, cuando tú lo rodeas, ellos se quedan con hambre. Tienen que salir de otra manera u otra. De una manera u otra. Así que el rodearlo le quita la fuerza. Cuando Dios nos rodea, mi hermano, estamos a merced de Dios totalmente. Aleluya. Por eso, mi hermano, cuando usted vuelva a cantar, estoy rodeado, rodeado, Dios rodeado de una gloria que no veo. ¿Sabe qué? Dios te está, aleluya, dejando sin fuerza para que sea su gloria. Aleluya. Mira que le dice, gloria al Señor a Job. Le dice Satanás, es que tú lo tienes rodeado. Tú lo tienes rodeado. Y lo que mantiene a Job en sus pies es porque tu gloria está sobre él. ¿Qué hace Dios? Le quita el estar rodeado. Ahora vamos a la fuerza de Job, pero qué lindo que Dios apostó por Job, mi hermano, y Job no le falló. El Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y yo necesito hablarte de esto, iglesia, porque muchas veces, mi hermano, oh, gloria a Dios, te estoy hablando de que Dios es el que hace florecer. Y te empecé hablando, aleluya, del chisme y la pelea que tiene Israel todo el tiempo. Y la iglesia de hoy que no está lejos, aleluya, de esta realidad. Pero cuando nuestras transgresiones son perdonadas, cuando nuestro pecado ha sido perdonado, mi hermano, yo recuerdo en una ocasión ir a Trujillo Alto a un culto. Aquella iglesia era enorme, estaba enormemente, y era una cosa terrible, mi hermano. Y la predicadora estaba predicando y yo decía, pero qué palabra más rica, y esta gente no adora. ¿Será que me entiende? ¿Será que no pasa nada? Oh, mi hermano, pero se metió esta loca, aleluya. Oh, gloria al Señor. Y me he parado, oh, porque yo sentí un gozo, mi hermano. Y empecé a adorar y a adorar. Y la gente me miraba como, ¿y de dónde salió este extraterrestre? Este extraterrestre, mi hermano, lo que está sintiendo es gloria. ¿Sabes por qué? Porque yo he sido perdonada, aleluya. Por eso la gente no puede entender mi adoración. Bienaventurado aquel a quien Jehová no lo culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Gente seca, mi hermano, por el pecado. Y no te estoy hablando de fornicación, adulterio, robo, mentira, chisme, contienda, envidia, ay, ay, ay. Esas son las zorras pequeñas que van matando la iglesia, aleluya. Oye, mi hermano, mientras callé. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con todo esto, orará a ti todo santo en tiempo en que pudiera ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. Y oiga bien, tú eres mi refugio. Tú guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Oye, mi hermano, nadie va a entender por qué tú gritas. Yo decía, Natacha canta porque yo quiero conservar la voz, pero no podía. Oye, porque tú hablaste, yo decía, pero conserva la voz. Yo caminé, oh, porque cuando yo estaba en angustia, yo recuerdo, aleluya, aquella, mi hermano, la familia Bosque que tanto amo. Y yo recuerdo, mi hermano, estaba de visita en una iglesia, nunca los había visto en aquel entonces. Y ellos empezaron a cantar ese himno y yo estaba pasando un momento, mi hermano, de sequedad. Un momento, mi hermano, donde tú dices, Dios mío, acaba esto ya y llévame. Yo estaba pasando por ese momento y cuando aquella gente, mi hermano de Dios, empezó a cantar, pero tú hablaste. Oye, mi hermano, parecía que me estaban dando una fuerza, aleluya, que yo sé que estaba difícil. El gigante se ve grande, aleluya, pero hace tiempo allá atrás me ungieron. Oye, parece la montaña grande, aleluya, pero hace tiempo ya Jehová me dio esa monte, aleluya, que es mío. Mi hermano, pero cuando
detener la voluntad de Dios en tu vida. Si tú eres el que está en el área del chismoso, permítame hablarte un momentito. Recibe la palabra. En grande el Espíritu canta. Habla conmigo ahora. Y cuando el Señor nos empieza a dar fuerte, yo le digo, habla conmigo ahora, Señor. Oh, gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, mi hermano, porque hay gente que quiere tu puesto. Pero ¿sabes qué, iglesia? No te quites. La Biblia dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Ahora, hay de aquel por quien venga el tropiezo. Por eso quiero hablarle a los dos. Aquel, gloria al Señor, que desea, que envidia, que persigue, como el que es perseguido y se mantiene firme. Oh, gloria al Señor, y te empiezo hablando, aleluya, de lo negativo, porque Coré recibió, mi hermano, aleluya, sus consecuencias. Y yo recuerdo, mi hermano, aleluya, en el 2006 yo me reconcilié con el Señor. Y me pasó como el hijo pródigo. Cuando yo llegué a casa, gloria a Dios, de mi padre, allá estaba mi hermano mayor esperando, gloria al Señor, como el chismoso. ¿Por qué tú estás matando el becerro más gordo para esta después que se fue a malgastar el dinero y a muerte con los cerdos? ¿Por qué tú le pones anillo y por qué tú la honras de esta manera, aleluya? Oye, mi hermano, yo lo viví, no me lo contaron. Y recuerdo, mi hermano, que ¿sabes qué era lo triste? Que era, mira, mi hermana, los que más oraban en la iglesia. Y no te estoy hablando de una o dos personas, te estoy hablando alrededor de 10 a 15 personas. Que cuando él se paraba al frente, todo, mi hermano, imagínate 10 personas así, mire. Adora. Así. Podía estar adorando y cayéndose y danzando y hablando lengua. Y se paraba aquí y los 10 hacían así. Y adorar. No me lo contaron. Yo lo viví. Pero ¿sabes qué me mantuvo fuerte? Jehová. Porque no te voy a decir que no duele. No te voy a decir que no duele. Yo di una palabra, aleluya, y me agarré de ella. Pero cuando uno está comenzando, mi hermano, qué triste que nosotros los viejos en la iglesia somos los más que le hacemos guerra a esos que se acaban de convertir. Déjalos que vengan como sea. Ayer bautizamos 3 y mañana bautizamos 2. ¿Y sabes qué decía? Aleluya. Son nuevos nacidos. Y los nuevos nacidos no caminan rápido. Los nuevos nacidos no hablan rápido. Todavía son de hoy. Dios me sigue, aleluya, cayendo a cantazo para que aprenda a hablar, para que aprenda a caminar, para que aprenda a conducirme. Pues mi hermano, deje que Dios haga la obra. Que en el tiempo del Señor ellos van a reverdecer. Y de pastora y Aileen, yo necesito hablar con ustedes.
vez que Dios me dio una palabra y salimos las dos. Y ella vio el papelito y dijo, mira, pastora, el Señor me dijo, sierva, escribe. Y yo escribí y dijo, dile a la pastora y a Aileen, por cuanto se han puesto de acuerdo para hacer mal en mi altar a las dos, van a tener consecuencias y bla, 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 y habló y habló. Y mi pastora, que no quiere perder la lengua, le dice, ¿quién te dijo eso? El Señor me dijo, pues yo no sé qué Señor te haya dicho eso, porque el Señor mío sabe que yo nunca me puse de acuerdo con él. Y Dios es mentiroso. El Señor que te lo dijo está hablando mentira. Y me dice, vámonos. Y yo seguí detrás de mi pastora. Como la pastora no le hizo caso, mi hermano, a las dos semanas, mi pastora se fue con un retiro pastoral que acostumbran a hacer en Puerto Rico. Y cuando yo entro al ayuno, mi hermano, que voy a entrar a la puerta, en el atrio, estaban en esta mesa, nosotros tenemos una así en Puerto Rico. Ella había sacado la mesa porque decía que yo ahí hacía brujería, mi hermano. Todas las cortinas la habían roto porque yo era la que decoraba. Todas la habían roto porque decían que todo eso era del diablo. Te digo, mi hermano, que era una cosa que me tenía cansada. Y cuando yo voy a entrar, me impactó. Tú sabes lo que tú pones la casa de Dios bonita y te la pones de esa manera. Oye, mi hermano, y cuando voy a entrar, mi hermana Bruni me agarra por la mano y me saca otra vez afuera y me dice, Dios te dijo, no abras la boca porque hoy limpio la iglesia. Amén. Pero no es fácil, mi hermano. Entro, me arrodillo, estoy llorando, Señor, dame paciencia, cállame la boca, Dios, que yo no soy fácil, aleluya. Y se levanta esta hermana, mi hermano, toma el micrófono y empieza a profetizar. Ay, santo. Hablando lengua y hablando en español. Oye, mi hermano, y empieza a decir, porque así dice Dios, Aileen, que te va a matar en el altar. Yo me levanto y le digo, ay, cállese, hermana, por favor. La diácono me dice, Aileen, cállate tú porque ella es la que está en el altar. Yo digo, lo que pasa es que va a blasfemar al Espíritu porque ella sabe que está hablando mentira. Pero nada, no puedo mandarla a callar. Me arrodillo otra vez, Señor, ayúdame. Los hermanos no me dejan avanzar y se formó ese revuelo, a veces se han formado. Pero ¿sabe por qué te cuento esto, mi hermano? Porque ese día Dios limpió la iglesia. Cuando hay división dentro de la iglesia es peor que cuando se van. Y sabe una cosa, ese día ellos se fueron, no volvieron más. Pero aquella palabra que ella dio contra mi vida, lo creas o no lo creas, Dios la cumplió en su vida. Hoy está muerta esta señora, mi hermano. Porque cuando nosotros hablamos mentira y decimos que Dios dijo, cuando Dios no ha dicho nada, si usted dice que alguien dijo, yo no dije nada, usted se busca un problema conmigo. Pero si tú dices que Jehová dijo, cuando Jehová no ha dicho nada, para buscar gloria al Señor, ya que la gente me admire, tenga cuidado, iglesia. Y Coré se sentía parte de esto. Porque yo también soy sacerdote. Coré no estaba llamado a ser sacerdote, mi hermano. Hay lugar que a ti no te corresponde el punto. Te vale con el punto el pastor y a Dios. Ore, si usted no está dispuesto, ore. Pues me permitió Dios. Lo voy a hablar, mi hermano, que no me hablen más. Pero cuando Jehová hable, porque necesita sanar la iglesia. Oye, mi hermano, necesita, aleluya. Que la iglesia le permita al Espíritu Santo ser el que hable, aleluya. Oye, mi hermano, fácil no fue. Momentos difíciles te lo estoy hablando de todo corazón. ¿Cuántas veces pedí perdón sin hacer nada? Pero como la Biblia dice, lo hacíamos, gloria al Cordero de Dios. Y no lo digo por orgullo, lo digo con tristeza. Pero cuando Dios, aleluya, va a hacer que tú vayas a reverdecer, mi hermano, ellos declararon sobre mi vida muerta y aquí estoy en pie. ¡Aleluya! Ellos declararon sobre mi vida, aleluya, maldad. Oye, iglesia, ¿por qué te digo esto? Yo no sé qué maldición te hayan dicho. Pero en mi barrio dicen, maldiciones de burro no llegan al cielo. Y lo que Dios bendice, no lo maldice nadie. Porque nosotros hablamos de una generación de cristal. Esta generación de cristal que no se le puede decir nada. Pero la iglesia está como una generación de cristal. Igualita. Tú no le puedes decir nada, bendito sea el Señor. Oye, mi hermano, y cuando le dicen algo, te estoy diciendo que en medio de esto volví y me paraba al frente. Volvía y hacía. Volvía, oh, mi hermano, y no te estoy diciendo que fue fácil, pero lo hacía. Hoy por hoy vemos gente, aleluya, que como el hermano me miró mal, que como el hermano no me saludó, me quedo en casa, atribulado. Oye, la puya, mi hermano, mire, cierre las redes sociales, usted no sabe ser madura en ese lugar. Detesto
cansado. ¿Cuántos aquí a veces nos sentimos cansados? Cansado de luchar, cansado de pelear, cansado, como yo te dije que tuve aquel tiempo, mi hermano, de ver una iglesia que se levantaba todos los días. Oye, mi hermano, pero ¿sabe una cosa? Elías, cansado, dice la Biblia que se sentó bajo un enebro y deseó morirse. Ay, ay, ay. ¿Cuántos aquí quizás se sientan de esa manera? Señor, quítame la vida ya, estoy cansado. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que él le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Amén, Dios. Algo que pasa con la depresión, mi hermano, gloria al Cordero de Dios, que te da sueño, te da cansancio. No puedes, gloria a Dios, seguir caminando, ni puedes ver. Oh, gloria al Señor. El domingo yo predicaba de Agar, que cuando el Señor se le presentó, allí estaba el agua, pero ella no la veía, porque era tanto el dolor que ella sentía que no la veía, mi hermano. Gloria al Cordero de Dios. Cansado de luchar con el matrimonio, cansado de luchar con los hijos, cansado de luchar con tu salud, cansado de luchar con las finanzas, aleluya. Cansado. Pero mire, mi hermano, Dios no se equivoca. Pero tú hablaste. Hoy viene a darte fuerza, ¿sabes por qué? La Biblia dice, mi hermano, que Elías en esa depresión, bueno, depresión nosotros le dimos el diagnóstico ahora, pero él estaba triste, ¿verdad? Lo que pasó de un mes. Y dice la palabra que él caminó, le dice a mi esposo: wow, lo que le dio el ángel la última vez, gloria al Señor, lo hizo caminar 40 días y 40 noches sin parar, hasta que llegó a nada más y nada menos al monte de Dios. Aleluya. Llegó al monte Oreb, mi hermano. Aleluya. Y oiga lo que dice la Biblia, que se metió en una cueva. Y metido en aquella cueva, ¿sabes qué? Jehová también se metió con él. Y le preguntó: ¿qué tú haces aquí, Elías? Elías estaba escondido. ¿Cuántos de nosotros a veces deseamos llegar al altar de Dios, pero no exactamente hablar con Dios? Es escondernos. Qué bueno que te escondas en Dios. Pero ¿sabes qué le digo al Señor? Aquí escondido yo no te quiero. No, 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 no. Sal afuera. Sal afuera. Porque por la razón que te estás escondiendo, aleluya, es porque estás en depresión, es porque estás triste. Y hoy el Señor no quiere más iglesia triste. Dios, aleluya, no quiere iglesia en depresión. Dios quiere una iglesia que agarre la palabra y aunque el diablo se levante, tú sigues tocando el arpa. Y aunque se levante Satanás en tu vida, tú sigas construyendo. Que aunque se levante, aleluya, quien se levante, a mí no me para nadie, gloria. Somos una iglesia imparable. Así que el Señor le dice: ¿qué tú haces aquí, Elías? Aleluya. Y lo manda a salir de la cueva, y afuera de la cueva es que se le manifiesta por el silbido apacible, mi hermano. ¿Cuántas veces nos sentimos así, mi hermano? Aleluya. Qué bueno es el Señor, porque hoy te dice: sal. Sal, aleluya, sal. Sal, gloria al Señor. Ay, qué lindo, mi hermano, porque si él era acá en restauración. Ana, gloria al Señor, se puso a orar porque deseaba un hijo y estaba cansada de penina y Dios la escuchó. Oh, mi hermano, yo no te estoy diciendo que no vengas al altar. Te estoy diciendo las razones por las que tú llegas al altar. Y si tú llegas al altar por una depresión y tristeza, amén. Pero hoy el Señor te dice: levántate. Sal, gloria al Señor, porque tú no estás solo. Yo me he reservado rodillas que no se han doblado ante Baal. Rodillas que han sufrido como tú. Gente que sabe, aleluya, lo que es que se levante alguien contra de ellos. Pero han creído en mí, oh gloria al Cordero de Dios. Lindo. Entre esta gente, mi hermano, gloria al Señor, aleluya, que me decían esta vida de cuadrito. En una ocasión prediqué, gloria al Señor, y el Señor pasó una vaina ahí, aleluya, que el predicador no vino, y yo estaba como estaba recién convertida, yo le dije: Señor, un domingo la iglesia estaba repleta, yo no voy a predicar, yo no sé predicar. Y el Señor me dijo: tú vas a predicar, no busques a nadie. Uy, el Señor cuando está preparando a uno para reverdecer está difícil, hermano. Y le dijo: pues está bien, vamos a predicar. Y predico exactamente de eso. Prediqué de los falsos profetas y prediqué. Oye, mi hermano, aquella gente volvieron, gloria al Señor, con su ataque. Yo lloraba en casa yo me tiraba como Elías, escondía, llorando y llorando. Y mi pastora me dice: Elías, pero pídele perdón por la palabra que yo predico. Y yo no le pido perdón a nadie. Porque a mí Dios me dio la palabra y yo estoy segura. Si yo a alguien te ofendo, te pido perdón. Pero por la palabra que yo he predicado, moléstate conmigo. Aleluya. Y recuerdo, mi hermano, no pasó un mes cuando estábamos en un ayuno.
Y llegó el predicador que en mi vida había visto ya aquel hombre. Y mandó a hacer una rueda. Y en medio de la rueda, mi hermano, me sacó a mí de la rueda y me puso en el medio, donde estaban todas esa gente. Y me dijo, levanta tu cabeza, porque yo fui quien tenía aquella palabra. ¿Sabes qué, mi hermano? Ay, para mí, yo te lo voy a regalar. No, yo sé cómo el pavo real. A mí Dios me defiende. Lo que yo no sabía era que Dios me estaba preparando. Aleluya. Apenas esto estaba comenzando, mi hermano. ¿Sabes por qué te digo esto, iglesia? Porque lo que tú estás viviendo hoy es una escuelita. Aleluya. Es una escuelita. Qué lindo Dios. Cuando ahora en el pastorado, gloria al Señor, aleluya, Dios me da una palabra. Ministro que está aquí, evangelista y todo, no te cases con la gente. La gente quiere voz de Dios y no de hombre. Es palabra que hay que confrontar. Te voy a empoderar. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. Pero a mí no me pasa el paño a ti, yo no, no. Por eso tenemos gente que en el ministerio me miraron mal. Cierran iglesia, no quiero más ministerio. Dito sea el Señor. ¿Y dónde te prepararon a ti? ¿Quién te enseñó a ti? Porque, hermano, te digo que si te llevo a contar todas las veces que viví mal de cosas como esta. Oh, mi hermano, aleluya. Y si estamos aquí, es porque Dios así va a permitir. Y en el pastorado ya, mi hermano, Dios me dio una palabra. Y me dijo, y no la van a recibir. Qué feo, qué fuerte. Pero predícala. Y yo la prediqué, mi hermano. Y así mismitito, no la recibieron. Ahí está Eduardo de testigo. Mi hermano, aquello se formó un revolú. Porque la pastora tiró puña, porque la pastora habló. Porque... Y se fue todo el mundo. Y me tocó ir a buscar. Pero no porque yo quisiera, por obediencia. Y voy para allá, mi hermano. Y sentado allá, gloria al Señor, aquella hermana me decía, pero tú estás sola. Tú estás sola, tú, yo no sé por qué tú escribes todo, que no tienes victoria, que aquí estamos haciendo culto y que no sé más cuánto. Cuando tú estás sola, tu iglesia se va a cerrar, me decía esa hermana. Oye, mi hermano, y cuando, hasta contra de quería poner hasta Eduardo peleando conmigo, mi esposo, mi hermano, fue horrible, te digo. Y me voy, mira, hice como el río otra vez, a esconderme, aleluya, al monte de Dios. Señor, defiéndeme como aquella vez. Oye, esto va a Señor, defiéndeme como aquella vez. Y el Espíritu Santo que habla me dijo, aquella vez yo te defendí porque te estaba enseñando. Esta vez yo no te voy a defender. Ay, santo. Porque yo no te puedo estar defendiendo cada vez que alguien te haga algo. Santo Jehová. Aleluya. Si no me recibiste esa palabra, santo. Ya da, pásate. Gloria al Señor. Alabado. Yo no te puedo estar defendiendo cada vez que alguien te haga algo. Aleluya. Iglesia, yo no te puedo estar defendiendo cada vez que alguien te haga algo. Aleluya, que la iglesia tenga un carácter fuerte. ¡Aleluya! Porque si la iglesia tiene un carácter débil, aquella gente no le respeta a la iglesia. La Biblia le dice al profeta, voy a hacer tu carácter como diamante, más fuerte. ¡Aleluya! Que el pedernal. ¿Para qué? Para que cuando tú te pares, aquellos tienen carácter fuerte. ¡Aleluya! Aquella gente no le importa, mi hermano, la gente que ha tenido del mismo infierno para contra nosotros. ¡Aleluya! Y la iglesia no, porque hay que tratarlo con amor. Sí, con amor, pero el amor también, aleluya, le dice sus verdades. Amén. El amor también, aleluya, le dice, tú estás mal, arrepiéntete, aleluya. El amor también corrige, oh, gloria a Dios. Y el Señor nos manda a tener carácter fuerte. Y no te voy a cansar, gloria al Cordero de Dios. El Señor le dice, aleluya, Moisés, mira, recógeme las varas. Ay, tú el que tiene el ministerio, recógemelo. Aleluya. Vamos para el altar. Aleluya. Vamos para el altar. Y dice la palabra, aleluya, que recogieron de los príncipes de cada tribu, mi hermano, las 12 varas. Y puso su nombre para que nadie, aleluya, vaya a tomar tu vara. Oh, gloria al Señor, aleluya. Yo tengo una vara allí. No sé si alguien me la puede traer. Amén. Oh, gloria al Señor, aleluya. Mi hermano, trajeron todas las varas, dice la palabra. Y las pusieron en el altar del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y el rey agradecida. Amén, gracias, madre. Aleluya. Déjenme ponerla por aquí. Que yo la reverdecí ahí como no, no puedo entender. Gloria al Señor. Oh, gloria al Cordero de Dios. ¿Sabe, gloria al Señor? Aleluya. El tema de aquí, gloria al Señor, de esta noche, Job, capítulo 14, verso 7. Pero cuando lo leemos desde el comienzo nuevamente, que mi hermana lo leyó ahorita, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado
de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y sobre este abre sus ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente los días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. No te olvides de eso, mi hermano. Si Dios nos abandona, yo dejo de ser. Pero mientras Dios esté conmigo, estoy reverdecida. Entre tanto, desearás como el jornalero su día. Porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él la esperanza, retoñará aún, y su renuevo no faltará. Yo leía a mi hermano, gloria al Señor, estaba mejor dicho viendo, un video donde un hombre contaba de un parque que había, donde los árboles los cortaron y lo hicieron banquito y lo hicieron a la mesita, hicieron el parque con los mismos árboles, pero poco a poco el parque se fue abandonando. Cuando un fotógrafo fue mi hermano y pasó por aquel parque abandonado, se dio cuenta que los banquitos estaban retollando. Gloria al Señor, se dio cuenta, aleluya, que las mesitas ya tenían flores. ¿Sabes por qué? Porque si quedas ahí, ciertamente pasará el tiempo y Dios va a hacer la obra, mi hermano. Permanece, permanece, gloria al Cordero de Dios. Pero dice la palabra, aleluya, y oiga esto, porque te estoy hablando que Dios te va a hacer florecer. Aleluya. Dice la Biblia, mi hermano, que cuando Job estaba en su tormenta, dice que él le habló de un torbellino. Y cuando usted busca la palabra torbellino, te habla tormenta. Así que imagínate, este torbellino, aquellos que pasaron el huracán, o han pasado un huracán, ha visto cómo corre así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Imagínate Dios en ese problema hablándote. Aleluya. Imagínate Dios, aleluya, en ese torbellino hablándote. Que si te cortan, gloria al Cordero de Dios, no te muevas porque yo te voy a hacer reverdecer. Si el hombre te corta, aleluya, si el hombre se levanta contra ti, la Biblia dice que Coré se abrió la tierra y se los tragó. Oye, mi hermano, yo no sé qué Dios va a hacer contra tus enemigos. Ora por ellos, dice la palabra. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Ama a tus enemigos, gloria a Dios, y espera. Ay, ay, ay. Que el alma que no se convierta, esa morirá. No te alegres de su mal, espere Jehová, aleluya, porque Él te va a hacer de bendecer, mi hermano. Humanamente hablando, hay cosas que parecen imposibles. Oh, gloria al Cordero de Dios, ya estoy cerrando. Cuando las vasijas, aleluya, en la boda de Cana, estaban llenas de agua, dice que Jesús las hizo vino. Humanamente era imposible. Dice la palabra, mi hermano, que el mar se abrió. Humanamente, eso era imposible. Dice la palabra, aleluya, que cuando los israelitas iban a pasar, el río se amontonó. Humanamente, eso es imposible. Aleluya. Eliseo hizo flotar una hacha. Humanamente imposible. Aleluya. 5 panes y 2 peces alcanzó a más de 5,000 personas. Humanamente, imposible. Pero cuando la lógica del hombre se termina, ay, 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 aquí empieza la fe. Quizás tú me estás diciendo, Aileen, pues claro que reverdece este aleluya parque, porque ahí se quedó. Oye, mi hermano, no sé qué tan seca puede estar tu vida, pero la Biblia me dice que en una noche, ay, 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 en una noche bastó para que la vara de Aarón reverdeciera, porque donde Jehová pone el ojo, mi hermano, ay, no hay diablo que se levante, pero necesita. Y mientras tú hagas justicia, yo voy a seguir cantando cántico de liberación. Yo voy a seguir entonando cántico de alabanzas a Jehová, aleluya. ¿Cuántas veces abrí la iglesia sola, mi hermano, con mis hijos? Pareciera que aquella hermana tenía razón. Mentira del diablo, aleluya. Porque estamos reverdecidos. Y no porque él tenga estrategia, sino porque de Dios es el poder, gloria al Señor, aleluya. Dice la Biblia que pusieron todas las varas en el altar, mi hermano. Y la de Aarón, mi hermano, fue la única que reverdeció. Y oiga lo que dice la palabra, aleluya. Dice que había reverdecido, echado flores, arrojado renuevo y producido almendras. Si usted todavía está inmaduro, váyase a los columpios un ratito. Oh, gloria a Dios.
Solicitamos ministros maduros. Aleluya. Ministros que sepan que no están peleando contra cualquier cosa. Están peleando contra el mismo infierno. Necesitamos ministros, aleluya, que sepan esconderse en el altar de Dios, pero para que sea Jehová quien abre por nosotros. No esconderse para desear la buena y no hablo mal, no, sal a predicar la palabra. Ministros que sepan, aleluya, reverdecer en la presencia de Dios, aleluya. Oye, mi hermano, con esto termino ciertamente. Dice la Biblia, mi hermano, aleluya, que Jehová le dijo a Moisés, ahora esa vara, que no me imagino que pueda ser así de grande, de gloria al Señor, métela dentro del arca del pacto. La vara que reverdeció en una noche se mantuvo viva porque ahora estaba en el arca del pacto. ¡Aleluya! La vara que estaba seca, que no tenía esperanza, reverdeció. El problema, mi hermano, que a veces nos sentimos verdes, dando fruto, todo lo van bien, pero nos apartamos de la presencia. ¡Aleluya! La semana pasada, a principios de septiembre, yo no pude ir a la iglesia domingo porque estaba en un retiro y yo soy la baterista de la iglesia. Tuntar, tuntar, pero la toco. Y llegó, gloria al Señor, estaban riendo porque mi nene se sentó en la batería. No tenía música, así que mi nene se sentó en la batería. Y él está tocando ahí, tuntando, y dice, mi hermana está dirigiendo y de momento dice, oye, que bien está tocando. Y cuando lo mira, él mismo después decía, sí, mami, yo sentí, uy, como que el Espíritu me tomó y estaba tocando lo más bien. Y él le dice, está bien, Espíritu Santo, y ella aprendí a tocar. Y se perdió. Empezó a tocar lo que le dio la gana. Nosotros lo tomamos chiste, hermano, pero así hacemos con el Señor. Ay, santo. Señor, hazme justicia. Señor, la iglesia está vacía. Señor, las finanzas. Señor, el marido. Santo. Y cuando el Señor pelea por nosotros, está bien, Señor, ya no te necesito. Mire, el Señor nos está invitando a mantenernos en su presencia. Separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer. Aleluya. Necesitamos vivir en la presencia de Dios. El arca, mi hermano, donde llegaba, marcaba la historia. El arca, aleluya, hizo que Dagón se cayera. El arca hizo que, aleluya, el río se recogiera. El arca representaba la presencia de Dios. Actividades ni nada, porque esta persona viene de visita y se va, pero nunca tuve sola.
No, uno o dos, pero ahí estaba. A Dios gracias, aleluya, que estamos floreciendo. Gloria a Dios. Pero yo veo tanta gente peleando como Coré. Ay, no, yo quiero el sacerdote. No, yo quiero. Mi hermano, muchas veces habla en la iglesia. Y yo sé que pasa su tiempo en lo que, verdad, el Señor nos va enseñando y después nos entrega almas, verdad, para pastorearla. Pero pasan 7, 8, 10, 9 años y todavía usted está solo. Yo no quiero ofenderle, pero siéntese un rato, gloria a Dios, y pregúntele al Señor qué me falta, aleluya, para pastorear. Porque a veces Dios nos entrega un alma y la queremos acabar. Alabado sea el nombre de Dios. Adora. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. Le dice a Adón: tú vas a llevar el pecado. Aleluya. Para eso vino Cristo, mi hermano, porque Adón no podía. Gloria al Señor. Se le estaba dando una encomienda difícil. A usted no le ha pasado, pastora, que usted tiene una persona y usted la ayuda, le da hasta la renta, la ayuda, mañana se mira mal de usted. No hay nadie más malo que el pastor. Y mal no pude hacer por él. Ay, mi hermano, ¿por qué pasa? Todo el mundo quiere, pero a la hora de que pasa, ay, la gente está en contra mía, no está en contra tuya. Esto es parte del ministerio. Y que estoy hablando del pastorado, pero aún del evangelista, del misionero, del obrero, del maestro, viene también con su consecuencia. Iglesia, necesitamos carácter. Que no importa quién te ataque, es que tú no me gusta como tú das la iglesia, la escuela bíblica. No te gusta, mi hermano, pues estudia la palabra usted para cuando venga puedas cooperar en la clase y la haga más amena. No te gusta como yo predico, vete a predicar en la calle para cuando tú vengas que te goces conmigo. Aleluya. No me gusta como tú oras, lo que pasa es que yo no oro para ti. Oye, mi hermano, lo que nos pasa, aleluya, que es. Escuchamos mucho la voz del enemigo como Coré. Oh, gloria al Señor, y detenemos, aleluya, lo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra: sobre ti voy a llevar, aleluya, vas a llevar el pecado al santuario. Tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Ay, y no solamente con mis hijos, tus hijos son parte del ministerio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, a que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardará lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntará pues contigo y tendrá el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se acercará a vosotros y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dando a vosotros el don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y lo ministraréis. Yo os he dado el don, te lo voy a repetir, el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño no se acercará o morirá. Hay un refrán que dice: incómodo es en la cabeza el que lleva la corona. Alabado sea Dios. Hay personas, mi hermano, que quieren la corona, pero no quieren el incómodo de la corona. El que lleva la corona no duerme. El que lleva el ministerio no duerme. Aleluya. Y yo soy de las que duermo, mi hermano, como que aleluya, como que trabajo como camionero. Duermo feliz. Pero cuando me llaman a la hora que sea, ahí está ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que estos son gajes del oficio. Que a veces, mi hermano, somos como el carrito del gancho. Aquí para allá. A veces, mi hermano, aleluya, porque es lo que la gente espera. A veces lo que necesita es un abrazo. Yo a veces hay gente, mi hermano, que me tienen hasta aquí, pero lo tengo que abrazar y amar. ¿Por qué? Porque es parte del ministerio. ¡Aleluya! Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, gloria al Señor. Así que, mi hermano, este es el mensaje que el Señor le trae a la iglesia: vas a florecer. ¡Aleluya! Pero vas a florecer en el altar. ¡Aleluya! Iglesia, tengas o no tengas un ministerio. No es que yo no soy pastor, es que yo no soy. ¡Aleluya! Usted ministra en la casa de Jehová. Cuando su hermano se sienta al lado triste y tú le dices: voy a orar por ti. ¡Aleluya! Usted no necesita esto. Usted necesita la presencia de Dios. Usted ministro cuando la iglesia, a veces pensamos que la iglesia está firme por evangelista.
dijeron, tú no vas a producir, sí señora, y con mi alma quebrantada al altar me dirigí. Oh, no se oía mi voz, pero mi corazón sí. Gloria al Señor, aleluya. Tú no vas a hacer reverdecer, Dios mío.